¿Cuándo y cómo se creó el Partido Demócrata Mexicano? ¿Qué fue lo que motivó su creación? ¿Quiénes fueron sus primeros dirigentes? ¿Cuáles son los logros alcanzados en sus 5 años de vida y uno solo de participar como partido político nacional en elecciones? Fue el domingo 23 de mayo de 1971 cuando, al celebrarse en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, el 34º aniversario de la fundación del movimiento sinarquista, se convocó a todos los miembros de la organización y simpatizantes, así como al pueblo de México en general, para participar en la organización del Partido Demócrata Mexicano. Esto se hizo con el propósito primordial de coadyuvar a sanear la vida pública nacional y al establecimiento en nuestra patria de un sistema más justo, humanista y democrático, dentro del cual las riquezas del país sean un auténtico beneficio para todos los mexicanos. Entre los primeros organizadores del Partido Demócrata Mexicano estuvieron los señores Roberto Picón Robledo, actual jefe de la Unión Nacional Sinarquista y diputado federal; Leonardo Durán, secretario de organización de la Unión Nacional Sinarquista; Margarito Benítez, Baltasar, Ignacio Valadez y otros muchos mexicanos más. Y tras una ardua labor de proselitismo por todo el territorio nacional, 5 años después, se vieron coronados los esfuerzos de los ciudadanos que siempre han deseado que en nuestro país desaparezcan las grandes lacras de nuestra población. Fue así como los días 14 y 15 de junio de 1975, en el Teatro Ópera y el Cine Rívoli de la capital de la República, con la asistencia de más de 5.000 delegados de 26 entidades federativas y del Distrito Federal, se llevó a cabo la Asamblea Nacional Constitutiva del Partido Demócrata Mexicano. En esa histórica reunión, el profesor Ignacio González Goyás fue electo por abrumadora mayoría presidente del Comité Nacional del Partido del Gallo Colorado. Y actualmente, su presidente nacional es el licenciado Gumercindo Magaña Negrete, quien es también diputado federal. Sin embargo, hasta el día 3 de mayo de 1978, la Comisión Federal Electoral aprobó por mayoría de votos de sus integrantes que el Partido Demócrata tuviera registro condicionado al resultado de las elecciones federales de 1979. Y como en los comicios señalados, el Partido Demócrata Mexicano obtuvo un porcentaje mayor de lo estipulado por la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, se le dio el registro definitivo en el mes de agosto de ese mismo año de 1979. A un año escaso de haber participado por primera vez en elecciones, el Partido Demócrata Mexicano, gracias a la aceptación que su doctrina ha tenido en el pueblo mexicano, ya tiene los siguientes funcionarios: 10 diputados federales y uno local. Además, ganó por mayoría el municipio de San Julián en el estado de Jalisco, y el cual es el primer ayuntamiento que es conquistado por los nuevos partidos registrados. También tiene el Partido Demócrata Mexicano 11 regidores, 6 en el estado de Guanajuato, 4 en el estado de San Luis Potosí y 1 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Se ha dicho, y con razón, que el Partido Demócrata Mexicano es el brazo político de la Unión Nacional Sinarquista. Por lo mismo, no son mera coincidencia los ideales del PDM, de libertad, justicia y amor,
pero actualizados y adecuados a la época en que vivimos. Y precisamente el pasado domingo 25 de mayo, en la ciudad de León, se conmemoró el 43º aniversario de la Unión Nacional Sinarquista. La Plaza de los Mártires del 2 de enero fue el escenario de la concentración multitudinaria de miembros sinarquistas. En ella estuvieron presentes los dirigentes de la Unión Nacional Sinarquista y del Partido Demócrata Mexicano. Cierto que el sinarquismo vuelve a las fuentes de su inspiración ideológica y doctrinaria. Cierto que el sinarquismo aquí y ahora quiere apoyarse en el saber, en la madurez, en la experiencia reflejada en las canas de nuestros viejos sinarquistas que van al día, que están en el ahora y que piensan en el futuro de México. Mienten quienes dicen que el sinarquismo quiere regresar al pasado por apoyarse en sus viejos robles. De ninguna manera. La concepción doctrinaria e ideológica del sinarquismo está cimentada en el hoy, en las inquietudes de nuestro tiempo, en las esperanzas de la juventud contemporánea que quiere un mañana mejor para poder alcanzar la plenitud de su ser. Estas palabras son parte del discurso pronunciado en León, Guanajuato, por el diputado y jefe nacional del movimiento sinarquista, Roberto Picón Robledo. Por su parte, el profesor Ignacio González Goyaz, secretario de organización del PDM, entre otras cosas, dijo: demandamos dos cosas, trabajo y producción. Si no hay trabajo, no habrá producción. Y si no hay producción, no podemos hacer una equitativa y justa distribución de la riqueza, que es lo que el pueblo de México está reclamando. Para que haya más producción y pueda comer tres veces al día cada mexicano, debemos dar un fuerte impulso a una vieja tarea sinarquista que ha cosechado frutos. Las granjas familiares, que pueden producir a las familias del campo y de la ciudad los alimentos necesarios para satisfacer sus necesidades y además para vender lo que les sobre y se ganen algún dinero. Junto a las granjas familiares, vienen como cogidas de la mano las industrias domésticas, agropecuarias y de artesanías. En esta forma, vamos delineando en el aspecto económico y solamente por encima el orden social sinarquista que queremos establecer en México. Y llegamos a lo que es la palabra mayor del sinarquismo, la economía democrática que tiende a acabar con un mal social y económico que nos está ahogando, la proletarización. No queremos proletarios, no queremos desheredados, queremos mujeres y hombres, queremos familias mexicanas con suficiente capacidad económica para que tengan la libertad que todo ser humano debe tener para ser, en lugar de todos proletarios, todos propietarios. A su vez, el presidente del Comité Nacional del Partido Demócrata Mexicano, diputado y licenciado Gumercindo Magaña Negrete, señaló que frente a los sindicatos oprimidos y opresores, frente al sindicalismo charro que ha hecho del obrero mexicano un esclavo en materia política, queremos que el mexicano sea libre en un México libre. Queremos que el mexicano sea libre para profesar la ideología que quiera, para pertenecer al partido que represente sus convicciones ideológicas y políticas. En esa función, hemos demandado en la Cámara de Diputados que la cláusula de exclusión no se aplique a los trabajadores sindicalizados por motivos de carácter político, reformando la ley del trabajo en este sentido. Por otra parte, hemos presentado en la Cámara de Diputados otra iniciativa de modificación al artículo 123 constitucional para que los obreros sean copropietarios de las empresas donde trabajan. Este principio lo queremos plasmar en nuestras leyes como una forma de avanzar en el campo social de México, como una forma de acabar con la injusta distribución de la riqueza. Frente a los comunistas, que pretenden que el Estado sea el único dueño de todos los medios de producción, que pretende ser dueño del producto y de los productores, esclavizando al obrero, y por otro lado, el sistema capitalista materialista y antihumano, pretende mantener siempre al obrero como esclavo y como productor de riqueza para otros.
nosotros queremos que los trabajadores y obreros sean dueños de las empresas en que trabajan y que los campesinos sean dueños de la tierra en que laboran y de los productos que le harán arrancar con su esfuerzo. Esta es una nueva concepción para una solución adecuada del problema social de México, una solución inspirada en los más puros y en los más claros ideales del cristianismo social. Este año habrá cambio en los gobiernos de 13 estados de la República y en todos ellos el Partido Demócrata Mexicano participa con candidatos propios. Habrá también elecciones para renovar ayuntamiento en 11 entidades federativas y el Partido Demócrata Mexicano tomará parte activa en los comicios con candidatos salidos de sus propias filas. Además, 15 estados elegirán a sus congresos locales y en los mismos nuestro partido postulará candidatos egresados de sus filas. Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Michoacán y Zacatecas son los primeros estados en donde tendrán lugar los comicios para cambio de gobierno el primer domingo de julio próximo. Por ello, los candidatos del Partido Demócrata Mexicano están realizando una activa campaña en dichas entidades para obtener el voto popular. En Aguascalientes, el candidato del partido a la gobernatura es el señor Antonio Lomelí Díaz de León. En Chihuahua participa el ingeniero Mariano Valencia González. Por Durango, el candidato es el señor Leonardo Ledesma Espinosa. En Michoacán, el candidato es Alfonso López Camacho y en Zacatecas, el señor Vicente Márquez Márquez. Es así como el Partido Demócrata Mexicano, participando activamente en la vida política nacional, contribuye al cambio que reclama el pueblo para el establecimiento de un orden social, económico y político más justo para todos los mexicanos. Estamos conscientes de que el único camino para lograr transformar las anacrónicas estructuras de nuestra patria es mediante la lucha cívica y no como otros grupos lo pregonan, a través de la violencia. Por eso estamos llamando al pueblo a que, dejando a un lado desilusiones y apatías, participe activamente en la transformación de nuestra patria, porque solo con la decidida intervención de todos los ciudadanos podrán corregirse las injusticias que existen lo mismo en el campo que en las grandes ciudades. Sin la abierta y decidida participación del pueblo en la política, se deja que los puestos públicos sean ocupados por ambiciosos del poder económico, que únicamente piensan en sus intereses personales, y no en los de toda la comunidad. Sin la participación ciudadana, los caciques seguirán siendo señores de horca y cuchillo en sus feudos, perpetuándose en el ámbito rural la explotación del campesinado. Sin la organización de los mexicanos y sin su participación en las actividades electorales, se permitirá que los líderes venales y corruptos sigan utilizando al trabajador como escalón para ocupar puestos públicos y como medios de enriquecimiento. Mexicana, mexicano, decídete a transformar a nuestra sociedad. Participa en el cambio que México reclama, sin violencia y sin lucha fratricida. Afíliate al Partido Demócrata Mexicano, el partido del Gallo Colorado.